Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Como ya habéis podido deducir por el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de calendarios de Adviento. Y para quien no sepa qué es exactamente un calendario de Adviento, se trata de una cuenta atrás desde el 1 de diciembre hasta el día de Nochebuena, el 24 de diciembre. De un tiempo a esta parte, estos calendarios de Adviento pues los han empezado a hacer las marcas, que os dejo por aquí algunos ejemplos, y sobre todo en ramas como la cosmética se han hecho muy populares, y muchas son las influencers y gente conocida que desde el 1 de diciembre hasta el 24 abren sus calendarios de Adviento viendo qué les ha tocado. En decoración, que es de lo que va este canal, la verdad que no hay mucho. Mi favorito, por supuesto, es el de Zara Home, pero no me lo puedo permitir porque es muy caro. Y el de Zara Home trae perfumes, velitas, de todo lo que tienen en su gama de aromas. Y la verdad que está genial. Son unas mini tallas que os dejo también aquí unas imágenes para que las podáis ver. Y como veis, pues está muy muy chulo, pero el precio es muy caro. Ya en este canal, hace un par de años, hice un calendario de Adviento con una velita para ir encendiendo cada día un poquito. Y ese era muy fácil de hacer, era un IKEA hack, y también os lo dejo por aquí por si lo queréis intentar. Y en el vídeo de hoy os traigo dos ejemplos DIY muy muy facilitos que podéis hacer, que se tarda muy poco. De hecho, cada uno a lo mejor en media hora lo tenéis hecho, y otro que es comprado, que es el de IKEA, pero que lo voy a abrir íntegro con vosotros aquí hoy para que sepáis qué es lo que viene por si vosotros lo queréis comprar. El de IKEA tiene un precio de 8 euros, pero mínimo te trae una tarjeta de 5 euros de regalo, hasta 500 que te trae en su interior. De hecho, ya lo vimos que lo compré en un vídeo anterior cuando os conté todas las cositas que traía IKEA como novedad estas navidades. Y aquí detrás, que ya lo estáis viendo, tengo este, que es un DIY, que os voy a dejar ahora todos los pasos de cómo se hace, y es mi favorito. Y ahora os voy a dejar con todo el tutorial por si lo queréis hacer. Para este DIY, lo primero que vamos a necesitar va a ser palitos. Yo he cogido estos, que son un poquito más anchos, pero podéis coger la medida que más os guste a vosotros. Yo esto lo he comprado en un bazar y te venían 30 en el paquete. Por una cara de los palitos vamos a ir poniendo cosas que queremos hacer cada uno de los días, que va desde el 1 de diciembre hasta el 24. Yo en este, ya os digo, solo he hecho al 23, porque más adelante os diré qué voy a hacer el 24, el día de Nochebuena. Entonces solo he hecho 23 palitos. Por si os faltan ideas de qué cosas poner, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción todas las cosas que yo he puesto, que como veis previamente me hice una lista para tenerlo claro y no se repitiesen las cosas o no tener dudas de qué hacer o qué poner. Hay que ser un poco realistas, porque si quieres poner ver las luces en Nueva York y no lo vas a hacer, pues obviamente no es un calendario al viento para poder hacer las cosas. Y por la otra parte, por la parte de detrás, que además vamos a decorar, vamos a ir poniendo los números de los días. Si queréis empezar por el 1 o si queréis ir haciéndoos el calendario según las necesidades o las cosas que podáis hacer. Otra idea, como ya os he dicho, es también poner mensajes, frases que os gusten o cualquier cosa que podáis ir abriendo cada día. Yo ahora, con unas ramitas de pino natural y la pistola de silicona caliente, le voy a ir poniendo una ramita para decorarlo en la parte que están los números. Así como estáis viendo, nada, le pongo una gotita de silicona caliente y le pongo la ramita para decorarlo y que se quede así tipo arbolito. Si no tenéis a mano este tipo de ramitas, podéis utilizar un poco de espumillón, que ahora en Navidad hay en todas partes, o también puede quedar muy bien con unas ramitas de eucalipto. Ahora
Ahora, para unirlas todas, yo voy a utilizar cuerda blanca porque creo que se queda muy bien, aunque la de yute también puede quedar muy bien, y haciendo unos cortes cada uno de una manera para que tengan distintas alturas. También con una gotita de silicona caliente se lo pego en la parte de atrás, haciendo que cuelgue el hilo. De esta manera puedes ir tirando cada día del día que te toque. Os tengo que decir que mi primera idea con esto era ponerlo todo en un palo de madera, y colgarlo, pero después pensé que también en uno de estos aros, que son aros de cortina, podría quedar todo mucho más recogidito y más junto, así que finalmente me decidí por esto, que como estáis viendo los he unido todos con unos nudos, le quito el sobrante con la tijera y se ha quedado todo muy bien juntito. Y una vez que ya tengo todos los palos atados en su sitio, lo que he hecho ha sido colgarlo en una pared, en este caso aquí, con este palito y unas plantas. Y así puedo ir cada día y mirar qué es lo que me toca. Este es el resultado de este calendario de Adviento, de las cosas que voy a hacer desde el 1 de diciembre hasta el 23, y espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado este DIY. Como veis, es muy facilito, y os voy a leer lo que me va a tocar hacer el primer día. Voy a buscar el día 1 y lo primero que aparece es decorar la casa de Navidad. Yo no sé lo que me va a ir tocando cada día porque lo he hecho un poco desordenado para tener también alguna que otra sorpresa a lo largo de este calendario de Adviento. Vosotros lo podéis hacer como bien queráis. Otra manera de hacer este tipo de calendario de Adviento es poner una frasecita que te guste cada día, pues que sea una frase célebre o que sea algo para animarte el día, bien a lo Mr. Wonderful o a lo que vosotros queráis, es también una manera. Y ahora vamos con el segundo DIY de calendario de Adviento, que ya os digo que este calendario de Adviento lo voy a compartir con Antonio, porque todo lo que he puesto lo he puesto por dos para que podamos elegir o compartir los productos, y este es muy dulce. Ahora voy a hacer un calendario de Adviento que va a ser para Antonio y para mí, para los dos vamos a compartir. Le voy a meter dos cositas de estas a cada una de las bolsitas de bocadillo, que las he comprado en Mercadona y que están muy bien, las utilizo un montón para DIYs. Y luego voy a utilizar para los días esto, que es reutilizable, te viene todos los días, o sea, es el calendario de Adviento de muy mucho. Lo compré el año pasado, además, como veis, tenía el 50% de descuento, así que estupendo. Y ahora pues lo voy a hacer. El primer paso de este calendario de Adviento es vaciar todas las bolsas de chucherías que he comprado. Yo las he comprado en Dialz y en Aldi, y la verdad que está muy bien. Las bolsitas son de Mercadona y las utilizo para un montón de DIYs. Como estáis viendo, los días normales, es decir, del 1 al 22, voy a utilizar solo dos cosas que pueden ser iguales o diferentes. No estoy teniendo ningún criterio. Estas cosas casi todas nos gustan mucho, hay algunas cosas que nos gustan más y otras menos, entonces también juego un poco con la sorpresa de ese día. Obviamente, como todas las bolsitas son más o menos iguales, pues no sé qué toca cada día y esa es la sorpresa. Lo bueno es que podemos compartir, o a quien le guste más una cosa se la come, o si nos gusta mucho a los dos, pues partimos cada cosa y ya está. Para atar las bolsas de papel he utilizado un cordel de cuerda yute, como estáis viendo, y con un taladro de papel le hago unos agujeros para poder unirlo y cerrarlo, como estáis viendo en las imágenes. Como el número también te trae con un cordelito, como veis, lo meto dentro del nudo para que así no se rompa y lo pueda utilizar mucho más tiempo. En el último día, el día 24, que suele ser el más especial, he metido cuatro cosas en lugar de dos,
porque suelen tener los calendarios de Adviento una cosita más especial, así que yo he metido el doble, aunque ya os digo que el 24 no estaremos. Para ponerlo todo junto voy a utilizar esta caja, que es bastante vieja y oxidada, pero me parece una monería así muy vintage, y voy a poner todas las cositas sin ningún tipo de orden para que cada día tengamos que buscarlas. Sí que es verdad que al principio habrá 24 y está la cosa un poco más apretada, pero conforme nos vayamos comiendo los dulces la cosa se irá poniendo más finita y queda ideal. Este es el resultado de mi calendario de Adviento dulce. También podéis comprar uno típico en Mercadona o donde queráis y coger esos dulces, y así os ahorráis la parte de tener que elegir todos los dulces o lo que queráis meterle. Y este es el otro calendario de Adviento, que ya os he explicado todo cómo es, y la verdad que me ha quedado muy chulo, sobre todo por la cajita, que al estar tan desgastada y ser tan viejita, pues le da ese toque vintage tan mono. Si lo hacéis, lo podéis colgar también, de hecho era mi primera idea con los cordeles. Estos cordeles y las bolsas y todo, luego después, una vez que ya se haya gastado, se pueden volver a reciclar igual que esto. Si no tenéis, por ejemplo, en Teddy venden un montón de este tipo de cosas para hacer calendario de Adviento, o incluso le podéis poner una pegatinita con el día o escribirlo, ya que esto es papel craft y se escribe muy bien, así que no tengáis ningún tipo de problema en hacerlo. Y ya vamos al último. Como sabéis, me compré este calendario de Adviento en IKEA y muchas me pedisteis que si lo podía abrir para ver qué había, y vamos a abrirlo. Un poquito de ASMR. Bueno, os tengo que decir que toda la caja, todo lo que te viene, son chocolates de la marca Hatchet. No sé si lo conocéis, o Hatchet, o como se diga. Y dice aquí que fue fundada en 1890 y siempre nos hemos preocupado por utilizar las mejores semillas de cacao, ingredientes seleccionados y un procesamiento cuidadoso para desarrollar el sabor inconfundible de nuestros chocolates. Así que yo solo espero que sea verdad. Vamos a quitarle la pegatina de seguridad. ¿Os imagináis que me tocan los 500 euros? Y vamos a empezar. Te vienen todos los días, así que vamos a empezar por el día 1. Que el día 1 te viene este chocolatito. Seguimos por el día 2, hay que buscarlos. Aquí está el 3, aquí el 2. Buah, este tiene pintón. Con almendritas. Este que tiene pinta de ser como una nubecita. El 4. El 6 es grande, tiene doble. Una tarjetita. Me ha tocado una tarjetita de descuento. Tarjeta de descuento por valor de 2 euros para su uso en la tienda de alimentación sueca. Por compras superiores a 10 euros. Ahora vamos al 7, que es otra chocolatina. A ver, el 8, que es una chocolatina con los duendecitos estos. El 9. Claro, esto si se hace día a día, pues ni tan mal. El 10. Yo quiero ir a los grandes, donde está la tarjetita de descuento. Aunque este chocolate tiene buena pinta. El 11, ¿dónde estás aquí? Este es un bombón muy normal. El 12, que está aquí al lado. 13, el de las almendritas. 14, ya vamos en repetición. Este es el de la nube. 15, mira, este no nos ha salido, creo. 16, 17. Venga, que se viene cajetita grande. Otra galletita. Me esperaba otra tarjeta de descuento. Yo supongo que el descuento gordo estará aquí, que es el día 24. No, 18 vamos, el 19, que es chiquitín. Este tampoco nos ha salido. El 20. El 20. 21. ¿Dónde estás aquí? 22, que es más grandecito. La galletita. Venga, que solo nos quedan dos. 23. Y 24, hagan sus apuestas de cuál es el regalito, la tarjeta que nos va a tocar. Espero que haya una tarjeta, porque si solo son los dos ponía mínimo 5 euros. Aquí te entra en dos chocolatinas
Y aquí la tarjetita de descuento. Grábales las caras, las caras. Ay, no te pone de qué es. Las caras, Juan, las caras, las caras. Tarjeta de promoción válida desde el 24 de diciembre de 2020 hasta el 24 de junio de 2023. Pero no te pone de lo que es. Pues no vamos a saber de qué es, chicos, porque no lo pone. No sé si hay alguna manera de saberlo. Así que nos vamos a quedar con las ganas. Yo sigo manteniendo la esperanza de que sean los 500 euros. Nos quedamos con la duda de saber cuál es el descuento o el importe que tengo en la tarjeta del calendario de IKEA, porque no lo pone. Sé que solo es canjeable en tienda y que no puede ni superar ni igualar el ticket de 1000 euros. Así que nada, tendré que ir a una tienda IKEA a saber de cuánto es mi descuento o qué me ha tocado. Y con esto, con esta desilusión, la verdad, me voy a despedir. Te dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok por si quieres seguirme por ahí, que subo contenido todos los días. Y también, si te ha gustado el contenido del canal, pues no olvides suscribirte aquí abajo, que vienen vídeos muy guay como la renovación sin obra total de la cocina y otras cositas más que estoy haciendo en la casa y que por supuesto os voy a enseñar. El problema es que tengo muchísimo grabado porque voy haciendo muchas cosas y luego lo tengo que montar, editar y demás, y lleva mucho tiempo y con el trabajo y todo voy un poco de cabeza, pero no os preocupéis porque os lo voy a enseñar todo. Y por cierto, no os olvidéis que dentro de nada, el 1 de diciembre comenzamos en este canal con los vlogmas, que este año me he atrevido a hacerlo. Sé que voy a ir de cabeza, tengo ya algunos grabados, ya os lo voy avisando porque si no, no me va a dar para nada la vida de montar y editar en el día y grabar, montar y editar en el día todo, así que ya tengo algunas cositas grabadas. Os vais a venir conmigo algunos días, vamos a ir a ver las luces de Valencia, de Madrid, vamos, espero, de en un montón de sitios, y también nos vamos a ir de compras, envolver regalos, bueno, un poquito de todo de lo que se hace previo a Navidad. Y los últimos días tengo un sorpresón, así que no os quiero desvelar nada. Nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao! Thank you.